Yo me voy a centrar ciertamente en lo que no es suficientemente conocido hasta ahora, es decir, en su defensa de los indígenas y sus derechos. Y este es el tema central al que me voy a dedicar o a centrar. Resulta que con este personaje, al igual que con otros de categoría similar, la historia no se ha mostrado o no ha mostrado tanto interés como lo ha hecho en algunos de sus contemporáneos y como otros que le sucedieron. Esta sospecha puede estar viciada por mi actual dedicación al estudio de los dominicos en España en el siglo XVII. El siglo XVII es esa centuria todavía opaca, bastante nebulosa, dentro de la historiografía dominicana, a consecuencia tal vez de que casi todo el sol de la orden dominicana se lo ha llevado hasta ahora el siglo XIII y el siglo XVI. Bien, pues trasladando ese paralelismo entre siglos a nuestro personaje, comparación con otros contemporáneos, resulta que hay bastante similitud o hay bastante semejanza. ¿Qué quiero decir? Con pocas palabras. Quiero decir que cuando se habla de los dominicos y América, especialmente si se hace con ocasión de una efeméride como esta, el 500 aniversario de la primera llegada de los predicadores a lo que actualmente se llama República Dominicana, hay una tentación irresistible, es decir, como un signo a priorístico de que siempre hay que hablar de los mismos personajes y siempre hay que repetir lo que ya casi todos conocemos. Claro que el uno está antes que el dos y que los cimientos son la base del edificio y por eso mismo también en esta ocasión se nos recordará, cómo no, a Pedro de Córdoba, a Antón Montesino, al incombustible padre de las casas, al indimenticable y eximio maestro teorizante Fray Francisco de Vitoria, etcétera, etcétera. Y es que lo merece, ciertamente que lo merece. Lo que a veces sentimos otros es que otros personajes tan importantes como los citados no tengan ni siquiera todavía en un diccionario de historia el lugar que les corresponde. Bien, menos mal, no obstante, que también se nos dirá algo, y sin duda muy interesante, de los célebres dominicos, bastante desconocidos y reparados, cierto, en sus descomunales tallas. Me refiero ahora no al padre de las casas, no al padre de Vitoria, me refiero a Alonso de Montúfar, granadino de Loja, arzobispo y de rey de México, me refiero al extremeño Bernardo de Alburquerque, dignísimo y célebre obispo de Oaxaca, el segundo de su episcopologio, y de quien se ha ocupado, por fin, muy bien, recientemente, la doctora María del Carmen Martínez Sola, presente entre nosotros. Y el gran misionero, el catequista Fray Gonzalo Lucero, cuyo nombre todavía no aparece ni siquiera en algún que otro diccionario de historia eclesiástica de España, que manda memores, como dijeron. Bueno, estas y otras lamentables ausencias, lo que están pidiendo a gritos es que los dominicos coronemos para el año 2016, en que se celebrará el octavo centenario de la aprobación de la orden del Banco de Pedro III, que coronemos el tan necesario diccionario iberoamericano filipino de la orden de predicadores, a cuya tarea de colaboración todos los aquí presentes quedáis invitados. Bien, centrémonos ya en nuestro personaje. Voy a hablar dos partes nada más, y procuraré terminar a las 7. Primera parte, Tomás de Berlanga en Salamanca. Se dice que se es más de donde se pase que de donde se nace. Y resulta que Tomás de Berlanga pació en Salamanca, donde algunos lo seguimos haciendo desde hace 30 años, aunque él fuera soriano y yo, honestamente, soy de las nobles tierras extremeñas, que tampoco fueron mancas, sobre todo en lo de América, mucho más que era soriano. Bien, de eso aparte. Esta es la segunda vez que en poco menos de 2 años me encuentro con la figura de Tomás Martín Gómez, o sea, Fray Tomás de Berlanga, desde que recibió el hábito blanquinero de dominico en el convento de San Esteban en 1507, en el célebre convento de San Esteban. Había visto la luz de este mundo en la villa soriana de Berlanga de Duero, cuyo primer nombre de topónimo cambió nuestro fraile por sus dos apellidos. Entonces, Martínez Gómez se quedó en Tomás de Berlanga. Se añade el
nombre de su pueblo. De Fray Tomás de Berlanga se ha ocupado por fin también y con detalle la doctora Estrella Figueras, quien según me consta ha terminado ya una biografía de más de 600 páginas y que estamos ciertamente muy ansiosos por ver en letras de mundo. Especialista en este personaje, no he dudado en pedirle ayuda para mejorar lo que yo ahora les voy a transmitir. En el convento de San Esteban, concretamente en el llamado claustro de los reyes o de las procesiones, cuya construcción corre pareja a la monumental iglesia, la que estamos este año precisamente celebrando el cuarto centenario de la terminación, en un gran cartel se puede ver Tomás de Berlanga, otro hombre de San Esteban. Y no es para menos porque entre los frailes que se criaron y formaron en un famoso convento durante la primera decena de 1500 a 1510 del siglo XVI, y que pasaron a las Indias, Tomás de Berlanga es una figura descomunal. Hace apenas 2 años, con motivo del hermanamiento entre las Islas Galápagos y Berlanga de Duero, participé en el homenaje que se rindió a nuestro prócer en su villa natal y hablé de él como fraile reformado. En esta nueva ocasión, para mí muy grata aquí en Almería, me centraré, por tanto, en el misionero Fray Tomás de Berlanga y su defensa de los indígenas del Nuevo Mundo, con los que se encontró por primera vez en el año 1511, o sea, que falta un amén para que se cumplan 500 años de aquel encuentro y también para que empiece a moverse las consecuencias del famoso discurso comunitario de Antón de Montesinos. No Montesinos, comunitario de Antón de Montesinos. Hay algunos historiadores que han precisado que al tener tan gran voz Antón de Montesinos fue el que transmitió el gran discurso teológico de Bernardo de Santo Domingo y de Pedro de Cor. Sabemos que nuestro personaje ha pasado a la historia, Tomás de Berlanga, sobre todo por su famoso descubrimiento de las Islas Galápagos, 1535, en el Océano Pacífico, archipiélago cercano a Ecuador y perteneciente a su territorio. Estoy también citando bastante al padre Ramón Hernández, que está aquí con nosotros y que fue maestro, profesor y que sigue siendo mi gran amigo. Es un espacio natural, las Galápagos, protegido y mimado con toda razón por leyes ecuatorianas e internacionales y declarado bien universal. Pero Fray Tomás debe ser también recordado por otras hazañas y una de las más importantes es la de su defensa comunitaria de los derechos de los indígenas, tema concreto de mi intervención. No hace todavía un mes leí en un libro sobre la historia y situación actual de bastantes comunidades indígenas, en concreto de la Amazonía peruana, cuyos habitantes siguen padeciendo las injusticias y vejaciones por cuenta de algunos de los civilizados occidentales de siempre. Y hace un par de años cayó en mis manos otro libro, también muy interesante y sobre el mismo tema del indigenismo, visto desde diversas ópticas y mentalidades psicológicas y también desde partes geográficas. El tema era lo mismo, la identidad indígena, su presente, la importancia y necesidad de su existencia para los países en los que viven esas comunidades y etnias y la justa esperanza de su supervivencia. Tuve además la ocasión de leer este libro y de contrastarlo en la bella ciudad mexicana, mixteca, de Oaxaca, cuyo territorio fue evangelizado por misioneros dominicos españoles y cuya gente se pasea orgullosas con los preciosos rasgos de su identidad indígena. ¿Y por qué no? ¿Acaso estos no son hombres, personas humanas, como gritó Fray Antón Montesinos en aquel famoso cuarto domingo de Adviento del año 1511 en la isla española, ante la plana mayor de los conquistadores y de lo que mañana nos van a hablar atinadamente? No, no se quedaron boquiabiertos, se quedaron enrabietados, mi querido amigo, e hicieron lo imposible para que aquellos frailes se les tapara la boca de una vez por todas. Bien, interesante, pero estaba más cabreado que... Bueno, pues como enseguida veremos, Fray Tomás de Berlanga también se unió a aquel grito profético de sus hermanos de Alto y puso en práctica lo que todos ellos exigían. Todavía hoy, gracias a Dios, con el tiempo de Fray Tomás, los misioneros continúan incansables en la defensa de los indígenas y de su integridad como personas que son,
como ciudadanos de derecho y de hecho, que ya deberían de serlo, y como propietarios de lo que les pertenece, es decir, de la defensa total de la persona humana, pues en algunas zonas todavía de América parecería que el Estado del 16 hubiese cambiado de color, quizás por bien desgastado, pero desgraciadamente no de realidad y de sufrimiento. Por eso digo desgraciadamente, porque en algunas partes de América la situación de 1510 a 2010 ha cambiado desgraciadamente mucho. Viniendo a Fray Tomás de la Blanca y a su teoría y frase de la defensa de los indígenas, hay que pararse antes en algunos precedentes que justifican su actuación. No llegaron allí, descubrieron de la noche a la mañana y se formaron, hicieron milagros. No, no, no. Yo tengo abuelo. Claro que tengo abuelo. Entonces, la actuación de los dominicos en América tiene unos precedentes a los que tenemos que hacer justicia. Es la formación que recibieron, científica, humana, religiosa, en el convento de San Esteban. Antes aludí que en otra ocasión definía a nuestro personaje como fraile reformado, lo que brevemente y para entendernos viene a significar fraile convertido, un fraile de arriba abajo, con hábito o sin hábito, por dentro y por fuera, que dice lo que piensa porque piensa lo que dice, que cree lo que cree porque cree lo que dice. Y en este caso, además, por haber adquirido una buena y sólida formación humanista, científica y religiosa durante su época de estudiante. Y por lo tanto, un fraile que está preparado para su misión de dominico. En pocas palabras, porque es un evangelizador evangelizado. Bueno, ¿dónde, cuándo y en qué circunstancias hizo todo esto él y los otros frailes de la primera jornada? En la España de los Reyes Católicos, que todavía trabajaba casi codo con codo con Dios. En la Universidad Salmantina, la más antigua de nuestra patria y la más famosa, todo lo que ustedes quieran decir, que será cierto, y en el convento salmantino de San Esteban, cuna intelectual de América, hervidero de santos, de misioneros y de santos, de intrépidos varones evangélicos, como fue Tomás de la Blanca. ¿Eh? No es ajeno. Además, que todavía en esta universidad no ha empezado a funcionar la facultad de historia, pues claro, desechará que todo esto es muy nuevo, pero vamos, pueden creer que no les engañe en absoluto. Siempre que tengo oportunidad, insisto una y otra vez en que esas fueron las bases y el terreno abonado que dieron como resultado la colosal empresa evangelizadora de España en su primer medio siglo de presencia en las Indias, coincidiendo con lo que se ha llamado la época dorada de las misiones. Con el correr del tiempo se demostraría que en la medida en que aquella fuerza de tensión se desinflaba en la península y poco a poco también en el Nuevo Mundo, el llamado efecto dominó, o en palabras de Machado, cuando todo baja, qué difícil es que uno no baje también. La evangelización se fue ralentizando, cosificando, obstruyéndose, languideciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Vendrá lo que después se llama el acuartelamiento de invierno, que tendrá sus largas, digamos, temporadas, y que, bueno, no me voy a detener ahora en esto, para ver si puedo cumplir mi plan. En San Esteban de Salamanca, donde Berlanga recibió el hábito en 1507 y vivió hasta finales de 1511, se encontró con una comunidad de frailes que parecía estaban reestrenando lo más prístino, primitivo, genuino del carisma de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Aquella primavera había brotado del largo y siniestro invierno llamado claustra o relajación de la vida regular, que había comenzado con la apocalíptica peste negra de mediados del siglo XIV, etcétera, etcétera, en lo que no nos vamos a meter ahora a detener, pero para que sepamos por qué hay esta conversión a finales del XV y por qué estos frutos tan fantásticos en el siglo XVI, tenemos que ver cuál ha sido el mal que se ha convertido en bien, es decir, la claustra. Dice un autor dominico, comenzó a introducirse la claustra en las religiones, es decir, en las órdenes religiosas y monásticas, con ocasión de una terrible peste que comenzó en el Oriente en 1348 y se comunicó con grandes números. Duró 3 años y parecía que se quería acabar el mundo, y ya que no se acabó, trocóse. Y en ese trocarse es cuando apareció
la cláusula explicada por el mismo autor de esta manera. Y entre otras calamidades y desconciertos, quizás fue el mayor daño el desconcierto grande y relajación de todas las religiones. Apenas había quien gobernase ni hiciese oficio de prelado. No se seguía el coro ni había vigor en la observancia. En la pobreza había grandes piedras y no se sabía qué cosa era clausura. Al fin los monasterios, admitiendo la ociosidad y relajación, se hicieron a la parte del mundo. Bueno, pues a esto es la gran tarea de conversión va a durar siglo y medio, casi dos siglos, y de esa conversión va a surgir esta primavera a la que nos referimos al hablar de los primeros dominicos que llegan a América y de esos 50 primeros años de presencia española en América que se ha llamado la época dorada de las misiones. Pero es tradición de los historiadores del convento de San Esteban que este no se relajó alarmantemente y que ya en 1476 se había recuperado bastante el carisma del estudio esencial en la vida de todo dominico. Continúa el mismo autor. Florecieron también por entonces mucho los estudios, leyéndose en el convento 7 lecciones o disciplinas, una de gramática, 2 de lógica, 2 de filosofía y una de teología. Y a mayor observancia religiosa, más entusiasmo, mejor dedicación y seriedad a los estudios. Estos se ampliaron progresivamente y a las disciplinas ya citadas se añadieron poco después las de física, matemática, cosmografía, cartografía, ciencias en las que Fray Tomás de Berlanga, cuando llegue el momento, va a destacar, va a decir que ciertamente es un maestro. El largo proceso purificador de reformación de los dominicos, al que el convento de San Esteban, sin estar muy necesitado de él, se unió el 31 de agosto de 1486, se cerró oficialmente en el capítulo provincial de Toro del año 1506, es decir, un año antes de que Tomás de Berlanga entrara en el convento de San Esteban. Esto es una forma de decir que pues, la reforma oficialmente se había inaugurado y que todos los frailes, que la orden en sí en España estaba reformada y por tanto pletórica para emprender la gran tarea que va a hacer en América. Bueno, para entonces en el convento de San Esteban, dando la vida regular de investigación, de estudio, de docencia y de predicación, es decir, haciendo misión hacer el carisma ser dominicano, ya habían vivido en este convento celebridades. Y es que estos son los maestros de Berlanga, por lo tanto tengo que citar, y son los maestros de Córdoba y de Montesinos. Hay que citar a esta gente para saber que estos genios no nacieron así. No, se criaron su hermano. Entre otros, basta con citar al toresano Diego de Deza, de quien Cristóbal Colón dejó escrito a su hijo, que Fray Diego de Deza fue causa de que sus altezas obviesen las Indias, a consecuencia de la decidida intervención que tuvo en la aventura del descubrimiento del Nuevo Mundo. Y hay que citar a Fray Matías de Paz, catedrático de Sagrada Escritura en la Universidad de Salamanca, quien junto a otros dos dominicos del convento de San Pablo de Valladolid, los maestros Alonso Justino y Tomás de Matienzo, prepararán las famosas leyes de Burgos de 1502 con la adenda famosa de Valladolid del año siguiente. Aquí estamos ante, digamos, el derecho, la base jurídica moral de los derechos de los indios. 1512, gracias ciertamente a los dominicos misioneros que habían visto, habían oído, habían sufrido, y habían echado a correr a la península aquí para decir que aquello no podía aguantarse más. Entonces, la praxis es la que va a dar forma a la teoría. ¿Recogerían esas leyes algo de la experiencia vivida y acumulada para entonces por nuestro fray Berlanga, aunque solo fueran sus deseos de defender a los indígenas? Por supuesto que sí, pero vamos a acabar de dar unas pinceladas todavía a las vísperas del viaje. Tomás, joven universitario salmantino, siente la llamada a una vida religiosa particular y la encuentra en el convento de dominicos de San Esteban. Aquí se integra perfectamente tanto a nivel de observancia regular como de disciplina académica y estudio. El 9 de marzo de 1507 toma el hábito y comienza el año de noviciado, terminándolo con la profesión religiosa que emite el 10 de marzo de 1508 en manos de del
intelectual y sobre todo en una atmósfera de euforia no bomunda, como en pocos conventos dominicos de la España de entonces se vivió. En San Esteban, Fray Tomás ha convivido con personajes santos y sabios, como el ya citado Fray Matías de Paz, también con Fray Álvaro Osorio, prior de San Esteban, y con algunos más. Y antes de convivir con otros frailes santos y sabios en la Española, pudo quizás haberlo hecho también en el mismo convento con los después famosos Fray Pedro de Córdoba, quien había tomado el hábito y profesado en San Esteban entre los años 1500 y 1502, y Antonio de Montesinos, fraile también de San Esteban, en donde habría profesado el 1 de julio de 1502. Lo cierto es que llegado el momento, los tres convivirán en la Española y junto con el resto de la comunidad dominicana gritarán proféticamente a favor de los desvalidos indígenas. Me voy a comer quién metió el virus Novo Mundo en el alma y en el corazón de Pedro de Córdoba, de Antonio Montesino y de Tomás de la Lacua, es el bendito fray Domingo Hurtado de Mendoza. Este es el gran, digamos, la gran máquina que provoca aquella vocación americana en todos aquellos frailes. Solamente vamos a dedicar, porque es otro desconocido, una frase. No se puede pasar en silencio este santo fundador primero de nuestra sagrada religión en India, porque el principal caudillo y capitán de tan heroica empresa y el que movió al santo Fray Pedro de Córdoba y sus compañeros a surcar los mares y navegar al nuevo mundo con deseo de ganar almas para Dios fue este apostólico varón, Fray Domingo de Mendoza. Bien, Tomás de la Blanca en el nuevo mundo. ¿A qué edad y con qué estudios se embarcó Fray Tomás para las tierras recién descubiertas? Si nos decidimos porque nació en 1489-1490 y que llegó a la Española en 1511, la resta nos daría 22 años, sin poder precisar si cumplidos o a punto de cumplir, tampoco vamos a ser partidismix, ¿no? Lo importante es que su vocación americanista estaba perfectamente marcada. En cuanto a los estudios, a sabiendas de que ya había cursado algunos en la Universidad Salmantina antes de hacerse dominico, hay que suponer que había conseguido lo suficiente para estar ya en 1511 ordenado de sacerdote, pues sabemos que había recibido el subdiaconado el 10 de junio de 1509. En ese año 1509, y solventados casi todos los requisitos necesarios para el largo e imprevisible viaje, 15 misioneros dominicos estaban preparados para embarcarse hacia las Indias, pero hubo que esperar hasta primeros de agosto del año siguiente para que el deseo se convirtiera en realidad. Esta primera avanzadilla, calificada después como la de los cuatro de la fama, la componían Pedro de Córdoba, de quien nos hablarán, y a la cabeza del grupo, Antonio Montesinos, de quien nos hablarán, Bernardo de Santo Domingo, de quien no, nadie nos habla, que era el teólogo de la comunidad, y el nuevo Fray Domingo de Villamayor, quien se dio la vuelta a España. Este grupo arribó a la Española a mediados de septiembre de 1510, o sea, estamos justamente celebrando, y ha tenido una gran idea de aplicarme a esta universidad, de cerrar esta efeméride, de Martínez Sola, porque estamos a punto de cerrar el 500 años. El segundo, cuyo personaje más destacado es Fray Tomás de Berlanga, llegó a su destino entre diciembre de 1510 y enero de 1511, o sea, un poquito después. Aquí estoy refiriéndome simplemente a la doctora Estrella Figueras, que parece que ha cambiado las fechas y ya da algunas novedades respecto a las fechas. Bueno, y no está de más hacer ya un primer inciso. En este intervalo de tiempo, ¿pudo el lego Fray Domingo, quien regresó enseguida a España y se supone retornante a su convento de San Esteban, haber sido el primero en traer noticias sobre la situación en la Española y haber informado de ello a Fray Tomás? Mira que aquello está fatal, Fray Tomás. No obstante, yo me voy. En caso afirmativo, nuestro misionero pudo hacerse ya una idea de lo que le esperaba, pero no se arredró. Había que ganar almas para Dios, santa obsesión de Santo Domingo y de sus hijos, y con sus 22 años de edad, cumplido a punto de cumplir los que más da, y recién estrenado su sacerdocio, se embarcó rumbo a la aventura de su vida. En condiciones totalmente distintas y adversas respecto a las que se vivía en el convento de San Esteban,
Apenas llegados nuestros misioneros a la Española, implantan el mismo género de vida que en Salamanca. Ellos iban a predicar el Evangelio y sabían de sobra que el mejor predicador es Fabián Gente, y que la santidad de vida, incluso aparentemente muda, ciega y manca, evangeliza por sí misma. Es un grupo compacto, con una sola alma y un solo corazón en lo esencial, y que piensa y siente al unísono sobre la realidad que ve y que es necesario cambiar cuanto antes. Aquella piña de varones apostólicos, con una vivencia comunitario, democrática, consensuada, al mejor estilo dominicano, ve, reza, piensa, reflexiona sobre la situación infrahumana de los indígenas. Y todos a una deciden actuar proféticamente. Nos sumus vos clamantium in desperto. Nosotros. De esta manera, en plural, podemos muy bien poner el grito que en nombre de toda la comunidad lanzó Fray Antonio Montesino en su famoso sermón del cuarto domingo de Adviento de 1511, que aquel año cayó a 21 de diciembre. ¿Acaso estos no son hombres? Etcétera, 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 como nos explicará muy bien el profesor Medina mañana. Desde luego que lo eran, pero estaban siendo tratados peor que bestias. El momento es trascendental y está cargado de significado y de consecuencias inmediatas y sucesivas. El histórico sermón supuso el comienzo de un giro copernicano antes que las casas, antes que el padre Antonio, claro que sí. Estamos hablando de 1512. Un giro copernicano sobre el modo de estar los españoles en India y el método misionero que debería emplearse en la cristianización de los indígenas. Y antes de continuar otro inciso, la historia tiene que preguntarse. La historia no es una repetición de cosas. La historia tiene que hacernos preguntas. Y la historia tiene que mirar al pasado para vivir en el presente e imaginar el futuro. El primer inciso. Cristóbal Colón había llegado a las Indias Occidentales por primera vez a mediados de octubre de 1492, y en viajes sucesivos, los que han recordado, fueron llegando a aquellas tierras antes que lo hicieran los dominicos, clérigos, como Bartolomé de las Casas, el comendero y explotador de indios hasta que se convirtió, y otros, como los curas, hoy, y religiosos, como los franciscanos, que veían el modo inhumano en que se trataba a los indios. Entonces, ¿cómo pudo ser que hasta la llegada de los dominicos, casi 20 años después, nadie denunciase aquella situación? Nos basta con decir, los dominicos vivían el espíritu del convento de San Esteban, del cual estaban imbuidos nuestros frailes. Se habían reformado de verdad, habían estudiado, habían vivido, se habían formado, y entonces la situación de los indígenas con la vivencia religiosa y la formación de estos dominicos pues contrastaba de una forma escandalosa. Miembro destacado de la comunidad dominica de la Española, no se puede dudar de que en el sermón de Montesino no se puede dudar que están incluidas la compasión y la denuncia profética también de Fray Tomás de la Blanca como la de todo el grupo, y más adelante si tengo tiempo lo digo. El famoso sermón comunitario de aquel domingo de Adviento y su repetición en el siguiente, cuyo vocero fue Montesino, quien al parecer gozaba de excelente voz, levantó una tremenda ampolla en las conciencias lasas de las autoridades y los encomenderos de la Española, produciendo una agria queja contra los dominicos. Queja que, como flecha incendiaria, cruzó veloz el Atlántico sin teléfono, radio ni internet, alcanzando y estremeciendo al provincial de los dominicos, a la corte y al mismo rey Fernando el Católico. Las respuestas de unos y de otros no se hicieron esperar. Fíjense, el 16 de marzo de 1512 ya tenemos noticias documentales sobre el escándalo que ha producido en ambas orillas del Atlántico el bendito y valiente sermón. El provincial Fray Alonso de Loaysa, 1511-1516, se hace el provincial de los dominicos, el superior, se hace cruce y escribe una larga carta a Fray Pedro de Córdoba, superior de la comunidad, y al resto de los dominicos de la Española, quejándose de lo ocurrido y reprendiéndolos por él. Les dice: porque acá me han dado unas nuevas las cuales me han pegado mucho. El lejano y mal informado provincial cambiará después de actitud, pero antes
la corte y de su reino infernal. Escribiendo a Cristóbal Colón desde Burgos a 20 de marzo de 1512, el viudo Isabel la Católica le dice: vi ansimismo el sermón que decís que hizo un fraile dominico que se llama Antonio Montesquín, y me ha mucho maravillado en gran manera de decir lo que hizo, porque para decirlo ningún buen fundamento de teología, ni canas, ni leyes tenía, según dicen todos los letrados, y yo así lo creo. Y mucho más me he maravillado de los frailes que no quisieron absolver a los que se fueron a confesar sin que primeramente pusiesen los indios en libertad. Y por cierto que fuera razón que usárles así con el que predicó como con los que no quisieron absolver de algún rigor, porque su hierro fue muy grande. Y visto que no estaba solo en el dicho error el que lo predicó, más aún otros de los frailes dominicos que en esa isla residen, todos los del consejo de España, fueron devotos que debían enviarlos a que los metieran en un navío a todos ellos y los enviarles acá a su superior para dar razón que les movió a hacer cosa de tan gran novedad y tan sin fundamento y para que los castigue el superior. Logró marzo de 1512. O sea que tampoco el rey y su consejo parecían estar al tanto de la gravedad del asunto denunciado por Berlanga y sus compañeros. Los dominicos deciden rápidamente viajar a España y que Fray Pedro de Córdoba y su alter ego Fray Antonio Montesinos informen directa y detalladamente al provincial, al consejo y al rey sobre la verdad de los hechos y la gravedad de la situación denunciada. Puestas las cosas en claro, para que veamos ahora cómo funciona la política nuestra ahora, fíjense con qué rapidez funcionaba aquella gente a pesar de lo que sea. Puestas las cosas en claro, las actitudes cambiaron sustancialmente. Desde Logroño a 18 de septiembre de 1512, el rey vuelve a escribir al descubridor diciéndole, entre otras cosas: por ende yo os mando que los recibáis a los dominicos con todo amor y les hagáis el más buen tratamiento que se pueda, que yo espero en nuestro Señor que su ida hará mucho fruto según las personas que son y la voluntad que llevan de lo que han de hacer. O sea, son unos meses después, cuando Fray Pedro de Córdoba Montesinos ha llegado a la corte, ha hablado con el rey, con el consejo, y entonces las cosas cambian. De toda esta aventura, el resultado más rápido y positivo, al menos en papel y tinta, fue el de las famosas leyes de Burgos, promulgadas el 17 de diciembre de 1512 y completadas en la Junta de Valladolid del año siguiente a 28 de julio. Tenemos que dejar ahora estas leyes, solamente recordar que en ellas participan de una forma sustancial los dominicos Matías de Paz, Tomás de Matienzo, Alonso Bustillo y otros. Para nuestro objetivo inmediato nos basta decir que con su denuncia y actitud los dominicos, Berlanga incluido, habían puesto la primera pica en Flandes a favor de los indígenas ya conocidos y de los que seguían conociendo en el Nuevo Mundo. Eran personas, antes de que Pablo III las unimis deus lo definiera. Eran personas. Había que dejarlos en libertad, respetarlos y respetarles sus bienes y defender su integridad. De lo contrario, la razón primera por la que España estaba en aquellos mundos se venía abajo y la evangelización de sus gentes se hacía prácticamente imposible. Famoso derecho de las culas alejandrinas, etc. Los dominicos dicen: nada, todo cuento, papel mojado. No hay justificación de España aquí si no se respeta a estas personas y si esto no se puede volver. Claro, eso ya digo, lo dijeron los dominicos 20 años después de que América se descubriera. Y es una gloria nuestra, y porque no vamos a decirlo, está ya. Bueno, por supuesto, los encomenderos y los conquistadores no aceptaron las determinaciones reales, ¿eh? Por eso, la puesta en práctica de las leyes de Burgos, Valladolid y de otras sucesivas y mejores sería el continuo caballo de batalla de los misioneros. Poco después de ser aprobado el dictamen de Burgos, concretamente el 30 de junio de 1513,
El rey católico tiene que interceder por nuestros frailes, porque los encomenderos los querían cargar, mandando que nadie ataque a los dominicos ni a la casa que tienen en la villa de Santiago. Dice el rey, vuelve su estada de los dichos frailes allí, nuestro señor es tan proveído. Fernando el Católico se va convirtiendo también. ¿Por dónde andaba Fray Tomás de Berlanga en esas fechas? Hombre austero, con la cabeza bien amueblada, apto para el gobierno y hábil diplomático, como se irá demostrando, Fray Tomás aceptará y asumirá sucesivamente cargos, cargas y encargos que le harán escalar altos puestos en la jerarquía dentro de su orden primero y fuera de ella después. Esto demuestra la estima y la valoración de sus hermanos de hábito y cuando le llegue el obispado de Panamá, las buenas prendas que él le da el joven Carlos. En 1513, Tomás de Berlanga se convirtió en el primer superior precisamente de la Casa de Santiago a la que acabamos de aludir. ¿Añadirá esa posición algún nuevo rasgo a la personalidad de nuestro fraile? El testimonio siguiente habla por sí solo. Lee. En esos 3 años de superior no durmió en cama día alguno, consciente de la necesidad de sacrificio y ejemplo en unos momentos tan clave para la evangelización del pueblo. Y a más fidelidad y buen hacer, mayores responsabilidades. Ese mismo año, 1513, el capítulo provincial celebrado en Córdoba, en Andalucía, había erigido canónicamente el primer convento de dominicos en el Nuevo Mundo, precisamente en la ciudad de Santo Domingo, capital de la Española, convento del que Fray Tomás llegará a ser su primer prior. Al año siguiente, 1514, entra en escena y desde entonces hasta ahora famoso y discutido Bartolomé de las Casas, clérigo y encomendero, y que se había convertido gracias al ejemplo y predicación de los dominicos. Ese año regresaba de España con el título, nada menos que de defensor de los indios. Pero no por ello los indígenas eran mejor tratados y por eso hubo que volver sobre el espíritu de las leyes de la Iglesia. Berlanga, prior ya del convento de Santo Domingo, ordena a Fray Bernardo de Santo Domingo, teólogo de la comunidad, que exponga por escrito el pensamiento comunitario sobre la gravísima situación que sufren los indígenas. Será el mismo padre de las Casas el que después certificará que Berlanga mandó a Fray Bernardo en virtud de santa obediencia, escribir ese breve pero injurioso tratado. El testimonio del padre de América revalida con creces la doctrina y frase de nuestro Fray Tomás a favor de los siglos. Ese breve tratado en latín sobre los grandes males y posibles remedios que se deben de tomar para que los indios no perezcan, está firmado, como era costumbre, por toda la comunidad de dominicos en Santo Domingo de la Española, a 27 de mayo de 1517, encabezando la firma la del prior Fray Tomás de las Casas. Todos estos documentos están en el Archivo General de Indias. Perdón, si me equivoco, si se equivoca, me los origen. En otro documento también precioso y probablemente del mismo año, vuelven los dominicos con su prior Fray Tomás a la cabeza a denunciar de nuevo la situación gravísima de los indios y a proponer, como no se cansarán de hacerlo, soluciones para su reivindicación. Ya acabó el debate. Me queda milla. Me queda diez. Bien. Entonces. Entonces, en
memorial, muerto ya Fernando el Católico, va dirigido a los regentes del reino de Francia. 2000. Entonces, ciertamente en España continuamente preguntaban sobre la situación de los indígenas. Es cierto que la corona estaba muy preocupada, que tenía buenas intenciones, pero es cierto que América estaba lejísimo, lejísimo de Burgos o de Logroño, y que los encomenderos, los virreyes, toda la, o sea, el funcionariado de la época se los dejaba. Son, es así. Bueno, entonces, pero es cierto, hay siempre un interés. Así es que Berlanga escribe a los cardenales: muy reverendos padres, vuestras reverencias me mandaron que yo, Fray Tomás de Berlanga, les diese mi parecer y el de estos padres de esta casa para en el negocio de los indios. Y por hacer lo que vuestras reverencias mandan, acordé de poner aquí en dos palabras lo que todos sentimos. Lo primero es que no vemos cómo esta manera de tener encomendados a los indios sea lícita. Antes la queremos ser contra toda ley divina, natural y humana. Por tanto, nos parece que deben ser puestos en libertad, disponiendo los puestos de indios por sí solos, sean juntándolos y poniéndolos en los mismos pueblos de los cristianos, porque entonces habría aparejo para andar entre medio de ellos los frailes y lugar de les enseñar y predicar, lo cual ahora no pueden a causa de la ejecución de sus trabajos, que después de muertos y cansados y hambrientos, mal aparejo hay en ellos para recibir la predicación. Nos parece que deben vuestras reverencias con mucha diligencia dar manera como el sumo pontífice, el famoso vicario de Quirota, nada pasará al pontífice si antes lo pasaba por el rey. Y los pontífices quieren ir corriendo a lo que no lo van a conseguir. Nos parece que deben vuestras reverencias dar manera como el sumo pontífice se ha informado de todas las cosas que han pasado en esta isla. Porque no bastará por escrito, sino que sería el menester una persona o dos que tuviesen experiencia larga de las cosas que acá era supiesen muy bien para que viva voce informasen a su santidad. Parécenos que debe vuestra reverencia atacar la idea de pasar los cristianos a las islas en tierra firme, porque son